Como todos los seres oprimidos de la historia, el esclavo moderno necesita de su mística y de su Dios para anestesiar el mal que le atormenta y el sufrimiento que le agobia. Pero este nuevo Dios a quien entregó su alma no es más que la nada. Un trozo de papel, un número que tiene sentido solo porque todos han decidido dárselo. Es por este nuevo Dios que estudia, trabaja, riñe y se vende. Es por este nuevo Dios que ha abandonado sus valores y está dispuesto a hacer lo que sea. Él cree que entre más plata posea, más se librará de la coacción que lo sujeta. Como si la posesión fuera de la mano de la libertad. La liberación es una ascesis que proviene del dominio de sí mismo, un deseo y una voluntad de actuar. Está en el ser y no en el tener. Pero hay que decidirse a no servir ni obedecer más. Hace falta ser capaz de romper con unos hábitos que nadie, al parecer, osa poner en tela de juicio. El esclavo moderno está convencido de que no existe alternativa a la organización del mundo presente. Se ha resignado a esta vida porque piensa que no puede haber otra. Es ahí en donde reside la fuerza de la dominación presente. Hacer creer que este sistema que ha colonizado toda la superficie de la Tierra es el fin de la historia. Ha convencido a la clase dominada que adaptarse a su ideología equivale a adaptarse al mundo tal como es y tal como ha sido siempre. Soñar con otro mundo se ha convertido en un crimen, condenado al unísono por los medios y por todos los poderes. En realidad, el criminal es aquel que contribuye, consciente o no, a la demencia de la organización social dominante. No hay locura más grande que la del sistema presente.